Pues vamos a empezar con la segunda mesa de esta tarde y la última mesa, que se titula Construyendo carceldeventas.org, y vamos a presentar, entre otras cosas, la nueva entrada de Justa Freire. Yo antes de empezar, sí que me gustaría, también por el vínculo que ahora vamos a ver en ese hilo, reivindicar también, de la misma manera que estamos reivindicando la figura de muchas mujeres que nos inspiran, ¿no?, con su vida y con su pensamiento, por la parte que me toca, ¿no?, como Fundación Rosa Luxemburg, me gustaría reivindicar también la figura de Rosa Luxemburgo. Y nada, de manera muy breve contaros alguna cosita que espero que además os seduzca y os pique para que sigáis profundizando en la figura de Rosa. Bueno, como sabéis, Rosa Luxemburgo fue una gran revolucionaria del siglo XX. Fue, entre otras cosas, fundadora de la corriente del pensamiento del socialismo democrático. Desde muy pequeña era una persona brillante. Fue una persona brillante y destacó. Y bueno, ella fue capaz de estudiar en la universidad, y no solamente eso, sino que se doctoró. Estamos hablando de inicios del siglo XX, con todas las dificultades que significaba estudiar en general y siendo mujer en particular. Fue una gran dirigente política y, junto con Karl Liebknecht, aquí hay algún alemán que seguro que no lo he pronunciado muy bien, fundó la Liga Espartaquista, que sería la organización precursora del Partido Comunista Alemán. Rosa era polaca. En aquellos tiempos se vivía un antisemitismo bastante fuerte. Tuvo que emigrar a Suiza, etcétera, también a Alemania, entre otros lugares. En Alemania luego finalizaría su vida. Participó de numerosas manifestaciones, ya en Polonia, donde fue encarcelada. Rosa también pasó por la cárcel. Fijaos también la brillantez de la figura, ¿no?, y de la persona y la personalidad que tenía. Ella fue capaz de confrontar las ideas de Marx en un contexto en el que, además, dentro de las izquierdas, bueno, pues confrontar y cuestionar de una manera crítica, pero muy fundamentada, las ideas de Marx no era fácil. Ella lo hizo, también confrontó, y de manera, en este caso de manera personal, con Lenin. Una de las cosas que más le caracterizan, bajo mi punto de vista, ella era profundamente pacifista y además desarrolló también teorías, precisamente en esa confrontación con las teorías de Marx, en algunas teorías de Marx, en referente a la acumulación del capital, que ahora no nos vamos a meter en esa arena, ella destacó por su antiimperialismo. En el contexto y en el marco de la Primera Guerra Mundial lideró distintas movilizaciones contra la guerra. Lamentablemente, en 1919, en un contexto que conoceréis, ¿no?, de ese periodo de entreguerras en Alemania, fue asesinada por soldados de milicias milicias que se formaron bajo la orden del gobierno socialdemócrata. Yo os invitaría, bueno, esto es un cuadernito que tenemos ahí fuera, yo os he visto ya muchas que lo tenéis, lo hicieron las compañeras de la oficina de Buenos Aires y de manera muy bonita, pero también rigurosa, resume un poquito esto todo y con un poquito más de detalle todo esto que os he contado de Rosa Luxemburgo. La fundación que llevamos su nombre y que, por tanto, nos inspira su vida, nos inspira su obra, nos inspira su ideología, pues bueno, somos una organización internacional vinculada a Die Linke, al partido de izquierdas alemán, y básicamente lo que hace esta fundación, como todas las fundaciones alemanas, pero yo os voy a hablar de la mía, de la Fundación Rosa Luxemburgo, nos dedicamos a la educación política, y aquí es donde llegamos, ¿no?, a toda esa importancia de la educación como pilar y base, no solamente para una ciudadanía muchísimo más libre, como base para la emancipación y como base para el fortalecimiento de la democracia. Yo creo que somos muchas las que estamos aquí, que tenemos mujeres referentes, desde nuestras abuelas y nuestras madres, ¿no? También a ideólogas como fue Rosa Luxemburgo, maestras y del ámbito de la educación como fue Justa Freire. Entonces, bueno, sí que me,
me apetecía contaros un poco sobre Rosa, invitaros a que os llevéis el folleto, bueno, que si queréis luego podemos charlar un poquito más sobre Rosa Luxemburgo, porque ahora vamos a hablar sobre Justa Freire, y para eso pues tenemos a Teresa Rabazas y a José Luis Gordo. Vamos a empezar con José Luis, ¿verdad? Ellos son, bueno, son miembros de la Fundación, José Luis Gordo es presidente de la Fundación Ángel Llorca. La Fundación Ángel Llorca son los depositarios del legado de Justa Freire. Bueno, también forman parte de Acción Educativa. Así que, todo vuestro. Buenas tardes. Y nada, voy a ser muy breve y os voy a presentar un poco la Fundación Ángel Llorca y cómo llegó hasta nosotros. La Fundación Ángel Llorca nos llega a través de nuestra compañera Elisa Alonso, que era miembro de Acción Educativa y que era la hija de Manuel Alonso Zapata, que fue uno de los alumnos del Grupo Escolar Cervantes, de los profesores del Grupo Escolar Cervantes, junto con Ángel Llorca, y al que fusilaron nada más empezar la Guerra Civil. Entonces, pues bueno, ella tenía muchísima relación con Justa Freire, con la familia de Justa Freire, y entonces hubo un momento en 1990, en el año 90, donde hay un problema, y es que el Opus Dei se dirige a la familia de Justa Freire y le plantea que Ángel Llorca tiene que estar en manos del Opus Dei, porque son los que pueden defender el modelo de educación que defendía y que defendió Ángel Llorca. Entonces hay un momento en el que Elisa Alonso, que es muy amiga de la familia, se entera de esta situación y entonces plantea que todo el legado de Ángel Llorca debe llegar a Acción Educativa. Entonces convence a la familia, habla con la familia, que no tenía pues mucho conocimiento de esto, y entonces se crea en Acción Educativa, se delega todo el material de Ángel Llorca, el de Justa Freire se lo querían quedar la familia, y entonces empiezan a organizar todo el material, porque todo el material de Ángel Llorca y de Justa Freire estaba en un sótano de su casa, donde solo se podía acceder si se conocía cualquiera, si iban los policías por allí o tal, no podían saber que allí estaba el material de ellos. Justa Freire sí fue sacando parte del material, pero el de Ángel Llorca estaba ahí escondido. Entonces lo llevaron a Acción Educativa, y Acción Educativa durante años estuvo organizando y ordenando todo el material. Entonces, en 2006, Acción Educativa valora que hay que crear la Fundación Ángel Llorca, por varias razones, porque primero se considera que la educación y la educación que estamos creando en esos años progresistas, en esos años de cambios de siglo, tienen como referente muchos maestros y maestras de la Segunda República y de los años anteriores. Entonces, por eso se crea la Fundación Ángel Llorca. Pero justo en este momento, el Ministerio de Educación convoca Acción Educativa a una reunión. El presidente nos pide que vayamos uno de los que estábamos creando la Fundación Ángel Llorca a acompañarle a ver qué pasa. Y entonces nos reciben los representantes de la Institución Libre de Enseñanza y de la Residencia de Estudiantes, y nos dicen que todo el material
de Justa Freire ha de llegar ahí y no debe quedar ni en acción educativa ni en una fundación. Entonces, nosotros ahí pues mantenemos, luego nos dirigimos al secretario de Estado y él valora que debe ser así. Y entonces, a partir de ahí, se crea la Fundación Ángel Llorca. Nos ofrecemos a colaborar con el Ministerio, con la Institución Libre de Enseñanza, con la Residencia de Estudiantes y por la Escuela Pública y Popular, que era lo que defendía Ángel Llorca. Entonces, a partir de ahí, se crea la Fundación y se van incorporando compañeros y compañeras vamos trabajando colectivamente por todos los planteamientos que se hacían desde Acción Educativa y que desde lo que planteaba Ángel Llorca, pues nos basábamos en parte en la Institución Libre de Enseñanza y en la Escuela Nueva. Entonces, pues bueno, decir que esto empieza a surgir así y tenemos la gran suerte de que en la Fundación hemos trabajado colectivamente pues bueno, muchas personas, pero se incorpora a nosotros María del Mar del Pozo, que hoy nos acompaña y que es la que desarrolla todo el trabajo que se ha publicado de Ángel Llorca y de Justa Freire y que bueno, que yo creo que bueno, ha sido muy importante en este tema. Luego quería comentar también, y ya para ir casi acabando, ahora voy a hablar de Justa Freire, pues primero surge todo el tema que se publica de Ángel Llorca. Se conocen también a otros maestros y maestras relacionados con Ángel Llorca y llega un momento en el que nos parecía importantísimo porque era Ángel Llorca era la referencia de Justa Freire y Justa Freire nos parecía una maestra innovadora y fundamental. Y entonces, a partir del contacto con la familia y sobre todo con Carmen Cabello, que era la, pues bueno, la heredera de la familia y la heredera de Justa Freire, pues empezamos a contactar mucho con ella, a hablar muchísimo con ella y María del Mar va mucho por la casa, y vamos varios por la casa de Justa Freire, y entonces empiezan a ir apareciendo, empezamos a ir sacando todo el material de Justa Freire que estaba oculto. La familia lo tenía reservado, quería continuar con él, y bueno, pues María del Mar recoge mucho material de irlo leyendo, de ir tomando notas. Y bueno, la publicación que hizo sobre Justa Freire está ahí, la conocéis. Y después de todo esto y de la relación que hemos mantenido con la familia de Justa Freire, deciden y nos piden que la Fundación debería ser la continuadora y la heredera de Justa Freire. Entonces, pues bueno, a partir de ahí empezamos a incluir a Justa Freire en la Fundación. Y bueno, yo sí quería comentar un par de cosas, una de Ángel Llorca y una de Justa Freire. Que tenía mucho que ver con los planteamientos que estábamos haciendo desde la educación pública en esos momentos colectiva y desde la Fundación. ¿Cómo defendió Ángel Llorca la escuela pública? ¿Qué crees que nos diría hoy Ángel Llorca? Creía en que la modernización de España tendría que venir
de la mano de la escuela. Por ello, desde sus primeros escritos, defiende una escuela única donde se puedan educar todas las clases sociales juntas y en igualdad a lo largo de toda la vida. Una escuela pública y popular, una escuela graduada, una escuela en la que niñas y niños se eduquen juntos y en igualdad. Una escuela científica alejada de todo dogmatismo o creencia religiosa. Una escuela activa en la que el hacer del maestro ha de hacer en función del niño. Una escuela creativa, alejada de ejercicios repetitivos, una escuela abierta al entorno en la que las salidas y excursiones formen parte de la cotidianeidad, una escuela con participación de las familias y de las personas del barrio, una escuela que sea un laboratorio de ensayos pedagógicos, una escuela presidida desde la unidad de acción de los maestros y maestras, en la que el niño, la niña, el maestro, la maestra se sientan como en casa, que sean una casa de educación, una escuela estética en la que se cuiden todos los detalles, una escuela en la que el director o la directora es un maestro más. Es el maestro encargado de facilitar el trabajo de todos y todas. Esto lo asumió el grupo escolar Cervantes, en el que estaba Justa Freire. Y yo, pues bueno, hablando de Justa Freire, que sobre todo va a hablar nuestra querida compañera Teresa, pues yo sí quería hacer una referencia que bueno, nos fue contando la familia de Justa, pues cada vez que teníamos ocasión de hablar con ella, y que María del Mar la recogió con mucha calidad. Y es lo siguiente: uno de los rasgos más característicos de su personalidad fue, en palabras de sus más allegados, el hacer de la amistad una religión. Buscó y encontró amigos en ambientes muy diferentes, en países muy distantes, en grupos sociales muy enfrentados, en espacios muy dispares. Y estas relaciones que fue creando actúan como hilo conductor para adentrarnos en facetas conocidas o desconocidas de la historia de España, vistas a través de los ojos de sus protagonistas. Pues bueno, yo le paso la palabra a mi compañera y ya habla de Justa Freire. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. La verdad es que es un placer estar aquí a estas horas de la tarde, que realmente agradeceros que estéis como público cautivo, no sé si cautivo o por pura voluntad, me imagino que sea por pura voluntad. Realmente aquí estamos pues para presentaros la entrada en la página web de la cárcel de mujeres de una maestra que ya José Luis nos ha introducido, que fue discípula de Ángel Llorca, de un maestro que, bueno, pues que tuvo su relevancia y su importancia en el primer tercio del siglo XX y que bueno, pues él, por motivos de edad, no le pudieron castigar, no le pudieron represaliar ni depurar, y su discípula, de alguna forma, se vio, bueno, pues se vio represaliada o se vio sometida a todo tipo de depuraciones y demás, de represión, pues porque no podían ensañarse con el gran maestro. Entonces, esto es algo que también sí que me gustaría dejarlo de entrada,
y sobre todo a empezar así, ¿no? Yo creo que, bueno, agradecer también, por supuesto, a los organizadores de las jornadas, porque yo creo que ha sido un éxito, y yo creo que también y organizadoras, porque realmente dedicar, yo creo, por primera vez a la historia pública sobre las prisiones femeninas del franquismo, dedicadas exclusivamente a la cárcel de mujeres de Ventas, era necesario y es de justicia. De justicia porque constituye rescatar del olvido a esta memoria, ¿no?, histórica de estas mujeres, yo creo que ya iba siendo hora. Realmente había publicaciones, han hecho muchas investigaciones, pero nunca ha habido un foro donde realmente se debatieran estas cuestiones. Por lo tanto, yo creo que es de agradecer que haya espacios como el que tenemos ahora, pues para poder disfrutar o poder compartir investigaciones, experiencias que ya llevamos trabajando, pues algunas personas, en este caso la Fundación Ángel Llorca, con ese legado que le fue otorgado y donado, y también, como no, con la presencia de personas como María del Mar del Pozo, aquí presente, que fue también la biógrafa o la investigadora que más ha trabajado sobre esta autora. Y, por tanto, bueno, pues aquí las personas que estamos en representación, somos representantes de algo que pensamos que es necesario dar a conocer. ¿Por qué Justa Freire? Bueno, pues se podría decir muchas cosas, pero realmente yo cuando contactó Fernando conmigo, Hernández Holgado, yo le dije, hombre, digo, yo creo que en esta cárcel, en esta página web, faltan maestras, faltan mujeres que estuvieron represaliadas, que estuvieron encarceladas en la cárcel de Ventas, y yo creo que Justa Freire fue una de ellas. Hay muchas más, pero poco a poco me dijo, ah, pues sí, claro, cómo no, porque bueno, pues hay muchos perfiles de mujeres que han estado, bueno, pues yo estaba presenciando anteriormente, ¿no?, la prostitución, personas maleantes, bueno, de todo tipo, que han sido represaliadas o que han estado encarceladas en la cárcel, pero también, por desgracia, maestras o magisterio también estuvo encarcelado y, bueno, y ha sido represaliado de muchas maneras. Yo solamente voy a hacer un repaso breve, vamos, yo no me voy a fijar porque tenéis la página web, aquí hay unas fotos de Justa Freire en el Colegio Cervantes, cuando estuvo de profesora con Ángel Llorca, pues algunas visitas que realizaron pues con motivo de la asistencia a congresos por Europa. Y también, bueno, pues como ella estuvo de responsable en colonias escolares de Levante durante el periodo bélico, pues también algunas fotografías. Y aquí también pues veremos luego con mayor detenimiento, porque yo me voy a centrar sobre todo en la parte de la depuración, cómo fue represaliada, por qué fue acusada, qué delitos cometió esta maestra y cuál fue su experiencia en la cárcel de Ventas. Esa es un poco, y luego ya pues el exilio interior, ¿no? Y bueno, pues qué pasó después de la cárcel. Y quisiéramos comenzar con un vídeo, el vídeo que hemos dejado, que es tan abierto, que todo el mundo lo puede consultar, pero yo creo que traza muy bien la semblanza y ya introduce a nuestra maestra. Entonces es mejor, yo creo, que expresarlo, más que expresarlo con palabras, que yo luego ir recogiendo algunos aspectos, sería bueno que pudiéramos visionar el vídeo y esperemos que se escuche y que no haya problemas de sonido. Vamos a ver. Gracias.
ocupado sus tres oposiciones. Solo puede ganarse la vida con clases particulares, hasta que la proponen trabajar en el colegio británico. Así, en 1944 vuelve a tener un trabajo y un sueldo fijo a fin de mes, pero sigue pensando sobre el ingreso en la escuela pública. En 1953, después de solicitar la revisión de su expediente, le permite su reingreso, pero con condiciones, despojada de sus derechos previos, de su antigüedad y con la prohibición de poder ejercer en Madrid, muy lejos de sus amigos, de su familia, en definitiva, de su vida. Murió en julio de 1965, a los 68 años. No lograría nunca su traslado a una escuela pública en Madrid. Pues como habéis podido ver, realmente en este, esta maestra sufrió unas vicisitudes que, que la guerra cercenó. Es decir, una gran profesional que tras la guerra civil, pues se vio, se vio apartada de lo que a ella más le gustaba, como era enseñar la educación. Como explica la propia María del Mar en su libro, fue nada más y nada menos que una maestra de escuela primaria, Justa Freire, y fue una persona ordinaria a la que las circunstancias la convirtieron en extraordinaria. La trayectoria de esta mujer es muy amplia, como se ha podido apreciar en el vídeo, pero, sin embargo, si queremos destacar alguna de sus cualidades, de esas cualidades personales, podríamos decir que se caracterizaba por una, aparte de tener una gran pasión por la enseñanza, que demostró siempre una gran humildad, discreción, una mujer de pocas palabras, nada combativa por otro lado y con una gran dignidad por encima de todo. Por ese motivo me voy a centrar en un capítulo concreto de ella y que recupera la parte más dura y amarga de esta mujer al sufrir la traición de sus propios compañeros, así como sus vivencias en la cárcel de Ventas. Nuestra intención como historiadoras de la educación es recuperar su memoria y la de tantas maestras y maestros orientando su valor como reivindicación social, como explicaba la socióloga argentina Elizabeth Yelin, es decir, como un ejemplo de deber social de la memoria que tiene la educación. Para hablar de Justa Freire y su experiencia en la cárcel de Ventas, me voy a detener brevemente en explicar qué consistió ese proceso de depuración. En el debate de la sesión anterior se hablaba de cómo acceder a estos expedientes. Yo creo que se dieron ya algunas claves, pero luego, si no, también se pueden seguir dando. Sobre todo el que sufrió el magisterio. Seguidamente me centraré en describir cómo fue el proceso de depuración y represión que le tocó vivir a Justa Freire, mencionando las acusaciones que recibió por sus compañeros, sus alegaciones y la sentencia que le llevó a la cárcel. En tercer lugar, destacaré las actividades que desarrolló en la cárcel de Ventas respecto a la organización de la higiene, la estética, la alfabetización de las presas, así como la organización de un orfeón de la prisión. Y, por último, ya diré brevemente cuál fue el exilio interior que le tocó vivir tras la cárcel y tras la depuración. El régimen franquista empleó grandes esfuerzos y llevó a cabo numerosas medidas para garantizar el proceso progresivo de desmovilización colectiva y de contramemoria en una sociedad abatida por la guerra. Este proceso implicaba una doble tarea al objeto de imponer su soberanía. Por una parte, borrando de la memoria colectiva todo el imaginario republicano como instrumento de legitimidad de su propio régimen, desechando el inmediato pasado republicano, convirtiéndolo en inservible y peligroso. Como resultado, la conciencia de la sociedad española fue acallada y su memoria del pasado borrada y silenciada forzosamente, creando espacios de olvido voluntario, contribuyendo con la primera parte del proceso, desmemoriar a la ciudadanía, logrando un completo desarme moral. Al tiempo que la memoria era silenciada, secuestrada e incautada, se fue implantando una nueva, la antítesis, un tipo de contramemoria, acorde con los postulados ideológicos e intereses políticos que defendía el gobierno de Franco. Se utilizó la memoria como un ejercicio de manipulación del propio pasado, basada, según Saiz Rodríguez, ministro de Educación Nacional, en el catolicismo como la única posibilidad de poseer una clave para entender la historia de nuestra civilización y de nuestro pueblo.
y una norma para que pueda marchar nuestra nación por las rutas del porvenir. Para conseguirlo, la responsabilidad recaería en la escuela como instrumento básico para inculcar los postulados del gobierno franquista, siendo los docentes los auténticos transmisores de ese nuevo imaginario cultural e ideológico. Por eso fueron perseguidos, por eso se hizo una purga, por eso se hizo una depuración. El modelo educativo de la España republicana se caracterizó en un tipo de enseñanza laica, racional, politécnica, social, solidaria, internacionalista, unificada y popular, en consonancia con lo que ya nos dijo José Luis sobre Ángel Llorca, ese maestro que persiguió un sueño, un ideal, basado en los principios de la institución libre de enseñanza, pero aplicado a la escuela pública. En contrapartida, el modelo educativo de la España nacional se basó en una enseñanza patriótica, militarista, católica, tradicional y unitaria. La idoneidad del magisterio fue puesta en entredicho, dado que su formación pedagógica recibida en el periodo republicano, basada en las corrientes de pensamiento liberal y europeísta, les convertía en un inminente peligro, ya que podrían proporcionar experiencias culturales contrarias al régimen, introduciendo en las aulas doctrinas inspiradas en los principios de la institución libre de enseñanza. Este estado de opinión apuntó directamente al magisterio como los auténticos envenenadores de la conciencia de los niños o como el organismo vivo tiranizado por el mal, así es como se expresaban algunos autores, algunos políticos de la época, capaz de formar una generación al servicio del ateísmo, marxismo, materialismo y antipatria. Razones suficientes por las cuales debían ser depurados y eliminados si era preciso. El proceso depurativo ejercido contra el magisterio de la Segunda República es un buen ejemplo de incautación de la memoria disidente, de aquella memoria que permaneció alejada de los discursos de legitimación del nuevo régimen, hacer visibles sus silencios, recuperando del olvido algunos relatos a través de los expedientes de depuración, como una forma de rememoriar merecidamente sus vidas, dignificar sus personas y, en última instancia, construir la otra contramemoria, la memoria de los represaliados y no la de los vencedores. Es un ejemplo de deber social con la memoria de la educación de estas maestras y de estos maestros. El carácter preventivo y a la vez punitivo del proceso depurativo pasaba por eliminar de la escuela a todo maestro y maestra que no encajara en el nuevo modelo docente, castigando su existencia o borrándola en otros casos, sufriendo penas en la prisión, como Justa Freire. También llegó el caso de maestros y maestras fusilados, sobre todo maestros. Separación definitiva de su puesto docente, suspensión de sueldo, traslados, destierros, se hablaban esta tarde. Con el pretexto de la despolitización y reespañolización de todos los niveles educativos, desde la modificación de los planes de estudio, la adopción de libros convenientemente ideologizados y la omnipresencia de los símbolos del régimen y de las concepciones religiosas más integristas, el proceso depurador del magisterio quedaba totalmente justificado. Por tanto, el franquismo supuso para la educación una vuelta a la pedagogía del siglo XIX, dejando de lado las tendencias feministas de principios del siglo. El nuevo modelo ideológico franquista se impuso y se propagó en todas direcciones, pero sobre todo en el contexto educativo. La escuela, el profesorado y el libro de texto fueron utilizados para infiltrar los nuevos valores y los nuevos modelos en la población infantil española. En esos momentos de exaltación política y sobre todo de represión, las mujeres como colectivo sufrieron una opresión diferenciada con identidad propia. Uno de cada tres maestros fue depurado y sancionado, y una de cada tres maestras fue depurada y sancionada. Pero el tipo de sanciones eran distintas de las maestras a la de los maestros. Eran más bien, se ejerció una represión con un carácter más preventivo y ejemplarizante. Se las atacó de cargos como este tipo, de mantener un matrimonio civil, vivir separada de su esposo e hijos, de profesar el amor libre, de alentar al marido a las bajas pasiones, e incluso de ofrecer ejemplos repugnantes con su conducta moral, social y religiosa. En definitiva, se estaba persiguiendo y castigando a aquellas maestras que aprovecharon las posibilidades que la República les brindó, puesto que suponían una fuente inspiradora de peligro para la implantación efectiva de este modelo tradicional de mujer que quería imponer el régimen de Franco. Tras estas breves pinceladas sobre la depuración y represión del magisterio en el régimen franquista, intentaré explicar en qué consistió el proceso de depuración de esta maestra, de Justa Freire. Todos los docentes tenían que presentar una declaración jurada,
que tenían formato de interrogatorio escrito y tenían que responder a esas preguntas. Y era el primer elemento del expediente de depuración al que los maestros y maestras nacionales debían someterse obligatoriamente según la orden de 22 de enero de 1938. La maestra Justa Frey firmó su declaración jurada el 13 de abril de 38. En esta declaración, ¿qué decía? Solicitaba su reingreso como directora en el grupo escolar Alfredo Calderón, cargo que había desempeñado hasta el presente y que había ganado por oposición. En respuesta a la pregunta, ¿qué acto hizo para sumarse al movimiento nacional? Respondió, ninguno ajeno al exacto cumplimiento de mi obligación profesional. Respecto a la adhesión al gobierno marxista, que también le preguntaban, respondió negativamente y añadió que solicitó el reingreso las dos veces que le propusieron en el 36 y el 37. Afirmó no pertenecer a ningún partido político, pero reconoció, con cierta honestidad, porque no todo el mundo lo hacía, haber pagado las cuotas mensuales de la Asociación de Maestros a que pertenecía, que era la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, que pertenecía a la UGT, antes del comienzo de la contienda, un desliz que demostraba un hecho muy castigado en el franquismo. También, y con arreglo a las exigencias del momento en relación con la educación nacional, informó sobre su labor en las colonias escolares de Levante, procurando organizarla siempre en un sentido familiar de convivencia entre enero y mayo del 38. Cuando se le pidió nombres de avalistas, personas que bueno, podían responder por ella, mencionó a María Ciscar, la maestra nacional en cuya casa había vivido en Valencia, y a Ángel Llorca, que orientó en todo momento mi labor pedagógica, palabras textuales, una afirmación que pudo sellar su destino. Ante la última cuestión, que realmente era la más peliaguda, porque aquí se les permitía a los docentes delatar a sus compañeros y a sus compañeras, pues ella respondió con mucha elegancia y mucha dignidad, diciendo que ella tenía una misión que cumplir en relación con los niños por mi cargo de directora de un grupo escolar y de maestra nacional, y me di por completo a esta misión, como queda dicho, tratando de realizar una obra de paz en la guerra y procuré no ver ni oír nada ajeno a esta obra en la realización de la cual encontré las trabas naturales en la normalidad en la que vivíamos y las que fueron surgiendo de las circunstancias económicas cada vez más difíciles y hemos atravesado durante todo el tiempo que ha durado la guerra. Es decir, que ya no consintió o no delató a nadie, si eran de una forma o de otra, ella se dedicó a trabajar y por tanto no delató a nadie. Justa Frey tendría que esperar hasta el 19 de abril de 1939 para saber cuál sería su destino. Los periódicos de la época publicaron una lista de los directores y de las directoras de grupos escolares madrileños que habían sido suspendidos de empleo y sueldo, que fue encabezada por ella misma, seguida muy cerca por Ángel Llorca, y hasta un total de 11 mujeres y 20 varones. Se le suspendió el sueldo hasta diciembre con una tercera parte que era lo estipulado para los funcionarios en proceso de depuración. El 20 de mayo de 39, la causa criminal se inicia contra Justa Freire con motivo de denuncias recibidas. Tal como se recoge en el relato de su hija adoptiva, Carmen Cabello, nos dicen, vinieron a buscarla unos falangistas una noche a casa y se la llevaron detenida. Al día siguiente la dejaron comunicar con su madre que le llevó una manta porque la llevaron a la prisión de Ventas. Pero, ¿quiénes fueron los denunciantes? Pues los cuatro acusaciones o denuncias que recibió Justa Freire casualmente fueron de sus compañeros, sobre todo de dos de sus compañeros que la acusaron de lo siguiente. La primera acusación fue la más incisiva. Justa Freire era una persona muy de izquierdas, como si fuera un delito. Dejó el grupo escolar para ser inspectora general de los niños evacuados en Levante. Vino dos días y enseñó a los niños del grupo una canción rusa, que esto también era algo increíble. Y se despidió de los niños haciéndoles levantar y apretar el puño. Esto es un gesto que era incapaz Justa Freire de hacerlo, pero fue acusada de algo que no hizo pues, para poder vengarse. Bueno, las delaciones tenían muchas, ya veremos que tenían su explicación. Y también otra cosa que algo, otro dato que también la empujaba a identificarla con Ángel Llorca, fue fiel seguidora de don Ángel Llorca. Es decir, que eso también era digno, o sea, eso era un delito en este periodo. En la segunda acusación se hace constar lo siguiente. Durante el movimiento fue delegada general de colonias escolares en Levante, como si también eso fuera otro delito.
Y una de las veces que vino a Madrid pasó unos días por el grupo Alfredo Calderón, donde la directora enseñó a los niños una canción rusa. Además, se despidió con el puño levantado. Está claro que estos dos denunciantes pues estaban coordinados y sabían muy bien que querían pues, bueno, denunciarla con los mismos datos. En la tercera acusación aparece que fue organizadora e inspectora de colonias de niños evacuados en Levante, muy, muy sutil y muy, muy leve. Y en la cuarta apuntó que ha colaborado en la organización de colonias escolares en Levante y fue nombrada responsable del grupo escolar Carlos Mars o Hijos Antonio, como si eso también fuera algo increíble. Es decir, veis que hay unas acusaciones mucho más suaves o más de, que no tenían tanta inquina como la primera, ¿no? De estos cuatro denunciantes, solo uno de ellos siguió adelante con sus acusaciones y fue el compañero que le hizo más daño. El maestro se llamaba Alejandro González Barrero, que aparece también en el vídeo. En sus diarios, Justa Freire mencionaba que intentó mejorar la práctica docente de este maestro, que estaba anclado en unas metodologías un poquito tradicionales. Y ella quería impregnar, como directora del colegio, les quería orientar y quería que en ese colegio se enseñara de una forma mucho más activa, mucho más moderna, mucho más innovadora. Y yo creo, vamos, o pensamos, en este caso, la autora de la biografía, que fue María Mar del Pozo, la explicación que se da es que debió guardarle tanto rencor este maestro que utilizó la delación como instrumento perfecto para la venganza. Aquí también podríamos ver que se aprecian diferencias de género. A la hora de aceptar el liderazgo que tuvo Justa Freire al cargo de un centro, que era joven, era una persona que, bueno, pues que tenía sus ideas, que quería bueno, pues implantar un ideal educativo tal y como se hacía en el Colegio Cervantes y que muchos maestros, que eran compañeros suyos, tenían que obedecerla o tenían que, más que obedecerla, tenían que ponerse de acuerdo con ella para estar de acuerdo en ese ideal. Y eso es algo que no todo el mundo está capacitado para aceptar y en esta época menos, sobre todo cuando bueno, pues, estos maestros yo creo que utilizaron la resistencia, prácticas de resistencia hacia esa autoridad que era femenina y que ella ejercía un liderazgo que no la dejaron, no la dejaban o que por lo menos cuando ella fue directora lo pudo hacer, pero en el momento que se pudieron vengar, pues utilizaron la venganza o la delación para poder vengarse, ¿no? Para poder. Ante estas acusaciones, se denomina pliego de descargos, las personas que son acusadas luego tienen la posibilidad, claro, de apuntar o de señalar o defenderse. Esta sería la defensa que realizó Justa Freire frente a esas acusaciones que ella en el pliego de descargos recibió. Y ella amplió esa declaración jurada inicial que fue transcrita en estos términos, que actualmente se da suspensa de empleo y sueldo provisionalmente por el Ministerio de Educación Nacional, en la misma situación que otras directoras de grupos escolares, que pertenece a la FETE, ¿sí?, desde hace aproximadamente 19 años, pero que solo ha sido con fines profesionales y nunca políticos, que no ha formado parte de ningún comité depurador, que habiéndose cerrado la escuela en diciembre del 36, marchó a Valencia para organizar las colonias escolares, cargo que, según afirma, se le adjudicó por estar muy práctica en ello y seguramente no saber otra cosa con mayores conocimientos pudiera hacerlo. En Valencia, y temporalmente en sustitución de la propietaria, que marchó a Francia, desempeñó el cargo de delegada general de colonias escolares en Levante, que concretamente no recuerda qué canción es la que enseñó a los niños del grupo escolar Alfredo Calderón, que decían que era una canción rusa, que les enseñaba varias canciones de distintos idiomas. Posiblemente hubiera alguna rusa, pero que no la recuerda. Niega rotundamente que ordenara a los niños cerrarse en el puño al despedirla, pues asegura que en su escuela jamás se siguió tal táctica por ser opuesta al criterio de la declarante, que jamás trabajó pensando colaborar con los rojos con quienes estaba opuesta en absoluto, pero que tampoco se mantuvo en adhesión al movimiento nacional y se limitó a educar al niño en sentido de paz y honradez para que una vez terminada la guerra se le marcara la orientación más concreta a seguir. Es decir, no se decantó por ni un bando ni en otro. Que durante la guerra ha enseñado a los niños varias cosas relacionadas con religión, como son trozos escogidos de obras de Santa Teresa de Jesús, que se forma profundamente religiosa, incluso practicante, aunque durante la guerra, pues efectivamente, no lo pudo hacer pues, con la practicidad que ella quisiera. A partir de esta declaración, fue arrestada en mayo del 39, pero tras recibir gran cantidad de avales que acreditaron su buen hacer como docente y directora, entre los que se encontraban alumnas, maestras, religiosas,
amigas, madres. Fue liberada una semana después. Fue excarcelada, evidenciando el perfil de una maestra enamorada de su profesión y alejada de las pasiones políticas tal y como lo reflejó el juez. No obstante, el Consejo de Guerra de 2 de agosto revisó su causa de nuevo y fue acusada de nuevo de delito de auxilio a la rebelión militar. Sus delitos fueron ser institucionista o seguir los principios de la institución libre de enseñanza y su amistad con el maestro Ángel Llorca, del cual pues ella estaba muy vinculada. A pesar de que hubo una gran disparidad de sentencias, porque la condenaron con varios años, finalmente fue condenada a 6 años de cárcel y un día. Regresó de nuevo el 18 de noviembre en la cárcel de mujeres de Ventas, pero solamente permaneció hasta el 31 de mayo de 1941. ¿Pero cuál fue su experiencia en la cárcel de Ventas? Cuando ella llegó allí, pues manifestó estas palabras. Sobre la cárcel todo lloraba, el cielo, la terraza, los soles y mi alma. Ese fue el inicio de su comienzo en la cárcel de Ventas. Durante estos años, Justa Freire, como tal lo han puesto también el manifiesto numerosos investigadores que han trabajado en la cárcel de Ventas, como por ejemplo Fernando Hernández Holgado, se produjo un gran hacinamiento. Esta cárcel que fue construida en la Segunda República, pues realmente para máximo de 500 detenidas, en 1939 llegaron a convivir o a vivir entre 9.000 y 11.000 presas. Una barbaridad. Estaban hacinadas. En consecuencia, los locutorios también estaban hacinados. Más de 50 personas que debían hablar a gritos para entenderse durante 10 minutos. O sea, que debió ser tremendo. Se restringía el uso del agua para el aseo personal íntimo, provocando despersonalizar la dignidad de las presas. En un intento de paliar este problema, Justa Freire estableció un turno para lavarse y también podemos afirmar que llevó la belleza estética y la estética a la cárcel a través de, pues bueno, ella empleó pues algunos cacharros con flores, con unas colchas de colores, etcétera, ¿no? Es decir, ella intentó crear un hogar, ¿no?, dentro de la cárcel. Otra forma de tortura que se utilizó fue la comida porque realmente bueno, pues recibían objetos extraños en los platos de comida que les daban, bichos, barro, hierbajos, zapatillas. Hay una anécdota que cuenta ella cómo cuando les repartieron el plato de lentejas que les tocaban tomar, pues había una zapatilla usada y vieja, pues para mofarse, para de alguna manera torturarlas, ¿no? Y no comieran, es decir, que fue debió ser tremendo. También se limitaron las comunicaciones con el exterior. A través de esas visitas, Justa Freire recibía una vez cada 15 días, recibía comida, ropa limpia y material para enseñar a leer y escribir a las presas. Ella solicitaba sobre todo papel de barba, tinterito de tinta china y plumines. Pero sin duda la actividad que desarrolló con más ilusión en la cárcel fue la de alfabetizar a las presas que no habían tenido oportunidad de ir a la escuela y ella se encargó, como otras muchas maestras, de hacer esa labor en la cárcel. Ante la falta de recursos o materiales, les enseñaba a escribir en el patio, raspando y volviendo a escribir con una especie de punzón sobre la superficie de los ladrillos que se utilizaban como tablillas, como pizarras, como mesas. A pesar de todo, Justa Freire fue feliz en la cárcel, al final, es decir, cuando ella rememoraba esa etapa. Recordando este periodo con cierta ternura, en palabras de su hija adoptiva, Carmen Cabello. ¿Por qué? Porque ella decía que se compartían las escasas posesiones materiales. A ella le prestaban jerseys porque era muy friolera y siempre pues, la cuidaban. Repartían equitativamente la comida que recibían de las familias, es decir, que la amistad y el compañerismo con apoyo material y espiritual. Tal y como señala Hernández Holgado, las presas se agruparon en familias o comunidades a partir de lazos de amistad, conocimiento o afinidad como forma de resistencia y solidaridad. Las maestras fueron un grupo que, independiente y apartado del resto, dando a entender que observaban a las demás presas desde una atalaya de superioridad intelectual. A continuación, quería compartir con vosotros y vosotras algunas imágenes del legado de Justa Freire, que se conservan en la Fundación Ángel Llorca. El primero de ellos es este dibujo, realizado por una de las presas, Mercedes Núñez Targa, en 1940, que retrata una imagen de Justa Freire con una de sus amigas, Rafita o Rafaela González Quesada. A mí me gustaría preguntaros qué os sugiere esta imagen o qué escena se intenta representar.
Muy bien. Es decir, que hay una persona, una mujer, que está leyendo, ella está a su lado, en un plano de igualdad. ¿Y qué más? ¿De qué destacaríais? Porque parece ser que ayer yo no pude estar, hubo una reconstrucción virtual de la cárcel de Ventas, pero aquí se está, de alguna manera, reconstruyendo el interior de la celda. Un interior de la celda que estaba cohabitado por personas y por objetos. ¿Qué objetos destacaríais? Primero, ¿parece una celda? Un espacio digno, has dicho. ¿Por qué? Sí. Aunque se ve que es un sitio que tiene pues, las paredes como de azulejo, entiendo, pero bueno, está como muy ordenado, hay muchos libros, hay una cartera, no sé, no parece una celda, están tranquilas, están... Me llama la atención eso. Bien vestidas, elegantes, zapatos aparentemente nuevos. Fijaos, ¿no? Todo lo que está saliendo. Es decir, es lo que, vamos, lo que menos se parece a una celda. Una celda, es decir, estamos en. Vamos, podéis decir más cosas en lo que se os ocurra, porque realmente esta es la interpretación que podamos hacer de las fuentes. Esta fuente llegó al legado y es un dibujo que retrataba una realidad, la celda, es decir, Justa Freire con una amiga. Por supuesto, hay un libro, nos dice algo, ¿no?, de enseñanza, de que estaban compartiendo alguna lectura. Y es un espacio muy cálido, nos puede recordar a una escuela o a un hogar, a un salón. Es decir, que podía ser una casa. Si no sabemos que Justa Freire estuvo en la cárcel de Ventas y no fue esto, podría ser una casa o un lugar donde ella... ¿Por qué? Porque ella se encargaba de que fuera un espacio acogedor. Eso no lo sabemos. Eso es lo que nos ha llegado a las fuentes. Y ahora la interpretación de las fuentes... Pues eso es lo que... No, el sofá de Ikea no. Yo creo que aquí a lo mejor está un poco edulcorado, estará un poco transformado. Sí, muy bien. No, muy interesante. Si me disculpáis, el sofá de Ikea son petates enrollados. Exactamente. Lo que pasa es que, y fijaos, en detalles realistas, el suelo ajedrezado, si os fijáis, es el suelo de Ventas, y que estén las cosas colgadas tienen el sentido de evitar... Exactamente. Por ahí había una mano alzada. No sé si... Bueno, pero si estamos en un taller, es decir, que podemos... Y por colgar una medallita pequeña. El que yo recuerdo Carabanchel y era una... Teníamos derecho a cama. Era mucho posterior, pero esto lo que refleja es los petates en el suelo, como decíais, que en los pasillos, en los aseos... Todo estaba ocupado, entonces ese fondo de tres camas que se intuyen en el poco espacio que hay, pues realmente sean petates enrollados o no sean enrollados, no dejan de ser colchones en el suelo en el que hacían su vida, y los armarios improvisados pues son esas bolsas, pero está ordenado, organizado, hay elemento de mujer a reconocer.
Pues yo soy más desordenado. No sé si todos los hombres, que sería un concepto machista. Cuando uno generaliza, pues ya la cagamos, ¿no? Pero yo soy más desordenado. Y aquí se ve pues un orden, se ve el espacio escolar, en cierto modo, el que se podía. Y me parece muy real la imagen. Por aquí, no sé si alguien quería comentar algo más. Venga, pues aquí, venga. A mí me gusta participar. Que no recuerdo el nombre, ella, y aquí no hay conexión a internet. Fue muy interesante. Sí, hay conexión a internet, ¿eh? Bueno, da igual. Bueno, sí. Las mujeres, algunas vivían con sus hijos. Tenían otro tipo de actividades muy interesantes, también vivían en cubículos, por decirlo de alguna manera, muy pequeños, tenían otro tipo de actividades completamente diferentes a las mujeres. Los hombres no vivían con sus hijos, algunos eran maridos de las mujeres que vivían en la casa de las mujeres, y una experiencia súper interesante. La verdad es que sí, por lo que describes. Pues la verdad es que sí, que ojalá, mira, hay otra mano ahí alzada, sí, pues sí. La verdad es que sí. Por aquí, mira, allí hay una, alguien que ha pedido. Yo creo que... Gracias. Gracias por la presentación de Justa Feire. No he terminado, que luego sigo, Esto es... Va a hacer un interín porque si no, madre mía, vais a aburrir y no puede ser. Vale. Solo comentar que en la web sobre la tesis y el libro de Cárcel de Ventas que hizo Hernández Holgado, sí que existe un apartado en donde están las maestras. Sí que están planteado, recuérdamelo tú después, es una pregunta para ti sobre todo, en donde estaba Matilde Landa, enseñando a las presas, donde también estaba Justa Freire enseñando a las presas. Y hay una historia también en Cárcel de Ventas de dos maestras, la maestra de otra maestra, que al final ella fue carcelera de la maestra. Una se llamaba María Sánchez Arbós, y su alumna, que también fue maestra de la Institución Libre de Enseñanza, esa depurada por el CSIC, se llamaba Cardús, Carmen, ¿cómo es? Castro Cardús. Eso era el aporte. Muy bien. Eso, si queréis, luego para el final lo dejamos. Esto era para comentar la imagen, si os parece, porque es que si no... Venga, otra. ¿Es para comentar la imagen o no? Bueno, hombre, claro. Es que se trataba de que comentéis qué os parece esta imagen. La imagen me parece muy, muy natural, muy normal. Parece que está una escuchando a la otra leer y es agradable. Pero te quería hacer un comentario un poco menos al uso. Sí. Has dicho no era combativa, como que era algo de lo que uno debía estar orgulloso. Y yo creo que en este contexto me resulta muy difícil entender que una persona no combativa se ponga eso como positivo. Bueno, luego, a lo mejor, luego al final, después de explicar lo que ella hizo y esta labor que ella hizo, educativa, ella no lo combatía políticamente, a eso me refería. Pero bueno, luego si quieres te lo aclaro, ¿de acuerdo? Bueno, ¿algún comentario más sobre la imagen? Yo creo que ya se han dicho muchas cosas y muy interesantes. Y yo creo que, bueno, pues estas son escenas que tiene el legado Justa Freire y yo creo que es interesante sacarlas a la luz. Otras actividades que desarrolló esta maestra en la cárcel de Ventas
fue la organización de un orfeón, del coro de orfeón de Santa Teresa, en este caso, y a través de este coro de reclusas se favoreció el canto de himnos patrióticos, misas dominicales, amenizando los actos de propaganda y recreo. Además, se cantaban canciones populares aportadas por las propias presas procedentes de toda la geografía española. Ahora que está tan candente lo de las lenguas cooficiales, pues ella se cantaba en catalán, en euskera o en gallego. Esto es algo que ella también pues bueno, lo desarrollaba y que luego también pues, podemos escuchar o vamos a escuchar dos canciones. En el vídeo ya apareció alguna de ellas, pero luego finalmente luego vamos a escuchar otras canciones que bueno, pues ella realmente utilizó no solamente en el orfeón de la cárcel de Ventas, sino que ella también utilizó con los niños en su escuela. Otro de los objetos que también quería compartir con vosotros y vosotras, que se conserva en la Fundación Ángel Llorca, es un cuaderno de poemas que tiene unas tapas bordadas que regalaron a Justa Freire las presas de Ventas por su cumpleaños en agosto de 1940. Está bordado con los colores rojo y azul. Quería preguntaros, ¿qué representan estos colores? ¿A qué os evoca? Francia, más. Falta el blanco, efectivamente. Francia no puede ser. Muy bien. Bueno, pero ¿por qué pensáis que bordaron este cuaderno de poemas pequeñito, que es una preciosidad, a Justa Freire con esos colores? ¿Qué representarían? ¿Eh? Parecen rosas. Bueno. Vale. Sí. Vale. No. ¿Sí? Podría ser. El bando rojo, el bando azul. El bando nacional, el bando... Bueno, pues esto es algo que, bueno, pues se podrían recoger muchas cosas y, bueno, me están diciendo que tampoco tenemos toda la noche, porque yo creo que si no... Otro libro de poemas que se conserva es el que le dedicó una de sus amigas, Rafita, la que aparecía en el otro dibujo, en el que se recoge el apelativo de Luz en las sombras. Luz en las sombras que es como ella, es el nombre que ella recibía en la cárcel de Ventas. ¿A qué se estarían refiriendo con ese apelativo? ¿Por qué la denominan Luz en las sombras? Bueno, la ha dicho precioso, ¿eh? Bueno, un aplauso, ¿eh? Yo creo que... Muy bien. Efectivamente. Eso es. Es decir, que realmente ese es el apelativo que ella tenía. Era una persona a llevar la luz, llevar el conocimiento, llevar la sabiduría y también espiritualmente ella representó algo muy especial, ¿no? Y es el que saber enseñar, llevar la palabra, llevar el conocimiento, pues la verdad es que debió ser en estas épocas tristes, fue la verdad es que, pues eso, un halo de luz. Con motivo también de la conmemoración del segundo aniversario de la victoria franquista, se publicó la ley de 1 de abril de 41, en la que se dispuso conceder la libertad condicional a todos los sentenciados por el delito de rebelión a penas de prisión inferiores a 12 años, lo que se podría interpretar como una medida benevolente por parte del caudillo o una forma de descongestionar las cárceles franquistas que estaban hacinadas. Y dijeron, bueno, vamos a ver, no podemos seguir con esto porque esto ya está demasiado. Y esta medida se aplicó a Justa Freire y se le concedió la libertad condicional, como a muchos otros presos y presas, el 31 de mayo del 41. En una carta que envió a dos antiguos alumnos de Alfredo Calderón, nos cuenta su experiencia en la cárcel. Yo no he sido desgraciada ni aun cuando he vivido donde solo anidan el tormento y el dolor. Allí procuré dar a todos alientos con mi ejemplo y la luz y la serenidad. Y el trabajo nos dieron la conformidad que necesitábamos para seguir elevando nuestra mirada por encima del ambiente que nos rodeaba. Allí fui la directora de la escuela y aprendieron a leer y a escribir 250 analfabetas y organicé unos coros de canciones populares que fueron la alegría de la casa y de sus habitantes. Como se desprende de estas palabras, Justa Freire intentó elevar la cárcel a la categoría de espacio educador, en el cual el espíritu podía alzarse por encima de la miseria material que estaban viviendo. Este fue el verdadero logro de Justa Freire,
conseguir que las presas resistieran y que sublimaran el dolor a través de la educación. Este fue el mensaje, este fue el legado. Durante su estancia en la cárcel de Ventas, la Comisión Depuradora del Magisterio de Madrid dictaminó la separación definitiva de la profesión con pérdida de todos sus derechos y baja en el escalafón con fecha de 13 de febrero del 41. Los argumentos que se esgrimieron fueron los siguientes. La inculpada se ha distinguido por su labor educativa inspirada completamente en los principios de la pedagogía laica y naturalista. Como ella misma reconoce en su declaración jurada, al decir que toda su labor pedagógica fue orientada en todo momento por don Ángel Llorca, cuya personalidad como maestro es harto conocida. Estas ideas la hacían incompatible con los principios del glorioso movimiento nacional y, por tanto, está incapacitada para que se le confíe la educación de la infancia en el Estado Nacional Español. Y luego matizarán más adelante en Madrid. Es decir, ella no podía ejercer la profesión de maestra en Madrid. No bastó el castigo con el castigo de 3 años de cárcel, sino que se le cercenó en aquello que más daño le pudo hacer a Justa Freire, como fue separarla como maestra de la escuela pública. Sufrió un exilio interior que la llevó a sobrevivir impartiendo clases particulares y a partir del 44 fue contratada por el Colegio Británico como secretaria y como profesora. En el 53 solicitó la revisión de su expediente y 17 años después de su proceso de depuración le fue permitido el reingreso fuera de Madrid y privada de toda su antigüedad. Se incorporó como maestra en el grupo escolar Padre Algué de Manresa en el 54, pero se incorporó de manera intermitente. La desterraron a Cataluña, lo más lejos de Madrid que podían, hasta que en el 58 regresó a Madrid a retomar sus clases en el Colegio Británico. Una nueva condena que no pudo soportar y que para ella debió ser una cadena perpetua, en palabras de María del Mar del Pozo. Su mayor delito fue ser amiga y una gran admiradora del maestro Ángel Llorca, que fue tachado de institucionista y defensor de la escuela pública, racional y aconfesional. Pero al no poder represaliarle por su avanzada edad, puesto que se jubiló, se ensañaron vilmente con una de sus más devotas discípulas, como fue Justa Freire. Su amistad le trajo muchas enemistades y fue considerada como un peligro potencial como educadora de la infancia del nuevo Estado español. Su memoria nos ha de servir de ejemplo para reivindicar la injusticia que vivieron muchos maestros y maestras durante el régimen franquista y que, por desgracia, fueron encarceladas, separadas de su profesión, perdiendo todos sus derechos, salario, escalafón como maestras nacionales. Por desgracia, tuvieron que sufrir un exilio interior, que en realidad se convirtió en una sentencia de cadena perpetua, a no poder ejercer su profesión en la escuela pública. Yo ahora, antes de dar paso a una acción que tenemos preparada también como Fundación Ángel Llorca, se va a escuchar una serie de canciones que, bueno, pues se derivan o se originan en la escuela cuando ella era maestra y que luego ella también cultivó en la cárcel de Ventas. Si tenemos aquí el... Bueno, no sé si están preparados. Bueno.
han sido principales factores de la trágica situación a la que fue llevada nuestra patria. A este efecto dispongo, artículo primero, con carácter temporal se crearán un conjunto de comisiones para depurar al magisterio español, dado en Salamanca a 8 de noviembre de 1936, Francisco Franco. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. 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 Bueno, pues muchas gracias a Alberto, a Maribel, por hacer esta intervención, que yo creo que expresa muy bien el sentir de esta época. Y ya por último, ya para finalizar, no quisiera terminar sin mencionar que una de las actuaciones de institución pública de esta maestra fue la de incluir su nombre en el callejero de Madrid. En 2018, una calle del distrito madrileño de La Latina fue rebautizada con su nombre hasta que en 2021 el Tribunal Superior de Justicia repuso el anterior desde 1969, José Millán Astray, fundador de la Legión Española. Una lucha que se sigue en la actualidad por la restitución de su nombre en el callejero de Madrid y que nos puede contar con mucho mayor lujo de detalle nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Y alguien más? Claro. ¿Y quien quiera hablar? Bueno, la verdad es que con mucho detalle no, porque son ya prácticamente las 8 y a las 8 terminamos, ¿verdad? 8:05. Vale. Bueno, el hecho, nos gustaría que fuese conocido por toda la población. En realidad, el gobierno democrático de Manuela Carmena, pero también seguido por el resto de grupos políticos, aprobaron en un pleno municipal en 2017, con los votos a favor de Ciudadanos, Partido Socialista Obrero Español, ahora creo que era Más Madrid, o ahora Madrid, y con la abstención del Partido Popular aprobaron el cambio de 52 calles de Madrid para actualizar el callejero, y fueron muy moderados porque había posturas mucho más exigentes por parte de los grupos de Memoria Democrática, incluso algún departamento de la Universidad Complutense hubo un conflicto, o en el caso que al final, por un acuerdo, un comisionado en el que presidía Francisca Paquita Sauquillo, y donde había, por ejemplo, personas como Andrés Trapiello, propuesto por Ciudadanos, bueno, pues aprobaron el cambio de 52 calles, 2017, pero automáticamente se produjo el recurso de una serie de asociaciones, pues de antiguos legionarios, de combatientes de la legión, de la División Azul, y 6 de estas calles, por 6 sentencias diferentes, recuperaron los nombres que tenían franquistas. El Ayuntamiento de Madrid pudo recurrir estas sentencias, no lo hizo, porque estaba presionado por los votos de necesitaba los votos de Vox para seguir en el gobierno municipal, porque recordemos que quien ganó las elecciones en ese momento fue Manuela Carmena. La ganó, pero no era la lista más votada, pero en la mayoría fue impuesta por los votos de Partido Popular y Vox. El caso es que se fueron recuperando los nombres de las calles y en agosto del 2021 se quitaron las placas de calle Maestra Justa Freire en el distrito de Latina y se volvieron a poner las de General Millán Astray. Así sigue.
desde hace dos años, un poquito más de dos años, automáticamente se generó una plataforma que se llamó Plataforma Justa Freire, que empezó una serie de movilizaciones, una manifestación en octubre, una misión pedagógica en noviembre del 2021, otra manifestación en el 22. Al principio del 22 se trató de hacer un mural en la pared de un transformador de una compañía eléctrica y entonces, hubo un intento de pintarlo con un pintor joven, la policía municipal paró la acción, pidió autorización, permisos, aunque era un espacio privado, bueno, dijeron, como pinten ustedes una sola línea más, empapelamos aquí a todo el mundo. Hicimos un comunicado, fue muy llamativo, no pudimos continuar la acción, pero 15 días después apareció un mural pintado por un colectivo, un Logic Crew, que fueron quien pintaron, que fueron los autores del mural el conocido mural de Ciudad Lineal, el de las mujeres, que ha sido vandalizado. Bueno, pues el mural de Justa Freire ha sido vandalizado, tantas veces lo hemos intentado restaurar, pues los intransigentes lo han vuelto a manchar, a ensuciar con mensajes de odio, como rojos no, este tipo de discursos. Bueno, seguimos ahí. Hubo un pleno va a hacer ahora un año, en octubre del 2022, en el que el grupo Socialista y Más Madrid y llevaron a pleno cambiar los nombres de esas seis calles porque, independientemente de las sentencias, el ayuntamiento tiene la competencia de, por mayoría simple, admitir, puede cambiar el nombre de las calles y yo no habría posibilidad de recurso, porque las sentencias estas famosas hacían referencia a que se había recurrido para cambiar el nombre a la ley de memoria histórica de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, bueno, en realidad eran triquiñuelas de carácter legal, leguleyos prácticamente. Y el PSOE y Más Madrid llevaron a pleno en noviembre del 22 una proposición para cambiar estos seis nombres, los nombres de estas seis calles. Y estas seis calles, tenéis allá afuera un papelito como este, llevaros uno y entonces ahí está el nombre antiguo y el nombre que se suponía que iba a actualizarlo para un contenido o para una ciudad democrática. Desde nuestra plataforma es muy claro, es decir, Madrid no puede tener una calle que se llame Caídos de la División Azul, ni que se llame del general Millán Astray, ni los hermanos García Nobleja, que todos sabéis que eran unos pistoleros falangistas, participaron en la sublevación del 36. Bueno, entonces, más temprano que tarde, esto ha de cambiar. No pudo cambiarse en el Pleno, votaron en contra de la proposición, por supuesto, Partido Popular y Vox, fue imposible ese cambio, pero ahora tendremos que recurrir a la nueva ley de memoria histórica, de memoria democrática y seguir peleando. Esa pelea se va a sustanciar dentro de unos días, el día 7 de octubre, el sábado 7 de octubre, dentro de dos semanas prácticamente, vamos a hacer una cadena humana para unir la estación Maestra Justa Freire, Polideportivo de Aluche, que era una estación que se llamaba anteriormente Fanjul, también en honor a un militar sublevado. Entonces, como es una competencia del Gobierno de la Nación, los nombres de las estaciones de cercanía, pues se ha podido cambiar no hace demasiado tiempo, hace apenas 5 o 6 meses. Entonces, vamos a unir la estación Maestra Justa Freire con la calle. Y necesitamos 500 eslabones democráticos, 500 eslabones de humanidad, de palabra, de memoria, de dignidad. Y lo decimos simplemente porque no se reivindican cambios. Hubo propuestas de cambiar 200 o 300 calles. No estamos en eso. Queremos volver al acuerdo de 2017, donde por una mayoría absoluta, sin ningún voto en contra, Madrid revisó su callejero. Y por unas cuestiones de orden legal, no hemos podido a ello. Entonces, ahí afuera tenéis unas octavillas que para las que estáis familiarizadas con la lucha democrática en los años 70 y 80, las octavillas eran fáciles. Ibas con tu taco de octavillas hechas a multicopista y llegabas al mercado, los tirabas y salías corriendo, ¿no? Pues ahí tenéis la octavilla y por detrás está la convocatoria y por detrás podéis acceder con un código QR
a la inscripción en esta acción. Queremos que se inscriba cuanto más gente mejor a priori, porque es interesante ir midiendo fuerzas, ir animando, ir comprometiéndonos, y ese día habrá algún tipo de acción tras de la cadena, habrá algún tipo de acción y habrá el sorteo de una serie de libros, entre ellos el de Justa Freire de María del Mar Pozo y el de Ángel Llorca, alguno un poco más, pues si acaso van familias con jóvenes o con niños, pues algunos. Entonces, os invitamos el día 7 a las 12 del mediodía en la estación de la maestra Justa Freire, pues tenéis la posibilidad de encontraros con Justa y con muchas personas vinculadas a Movimiento Ciudadano, Movimiento Sindical, Movimiento Educativo. Así es que os esperamos. Y yo creo que no más porque son ya las 8:05 y por respeto también. Si vais a venir mañana, hay una instalación en la entrada que es concomitante con esta acción. Se llama igual que ella gritaba la frase, éramos semilla y nos quisieron enterrar pero no sabían que éramos semilla, pues esa instalación se llama Fueron Semilla, ellas fueron semilla, y es un homenaje a Julia Conesa, que dijo aquella frase de, lo podéis leer, que mi nombre no se borre en la historia, con 18 años fue fusilada el 5 de agosto de 1939, a Virtudes González García, leed los nombres, por favor, porque esas cinco mujeres han sido elegidas por ser muy significativas. Una fue fusilada, una de las 13 rosas, una semana antes de cumplir 17 años. Otra era la madre de una hija que la habían fusilado el año anterior. Otra de las fusiladas, de las que figuran este nombre, no era de las 13 rosas, pero sus hermanos, fueron detenidos con sus hermanos, uno la habían fusilado dos meses antes y otro de los hermanos había fallecido en las dependencias policiales y tal. Está también el caso de María de la Salud Paz Lozano Hernández, conocida como la gitana, una mujer de raza gitana que con 33 años fue fusilada y el día antes habían fusilado a su marido y cinco días antes había muerto un hijo de cinco meses. Es decir, son dramas, eran situaciones. Estoy hablando de aquella hermana que perdió a los dos hermanos, perdió la vida y perdió antes a los hermanos. Pensemos en aquellas madres, ¿no? O sea, en realidad, la cárcel de Ventas era un reducto donde podía haber ese tipo de... Pero es que todo el país era una cárcel. Todo el país era una cárcel. Y estas cinco mujeres que están ahí nombradas... Muchísimas gracias. No, de verdad, no tengo tampoco muchas palabras. Yo creo que todo lo que se hace para visibilizar la historia, que como comentaba ayer, también se nos ha usurpado, ¿no? Y en este diálogo intergeneracional siempre es bienvenida y, desde luego, ahí nos vamos a encontrar. Porque, además, creo que se está haciendo un trabajo desde distintas entidades, desde la academia, desde distintas organizaciones, a golpe de militancia, a golpe de activismo. Y bueno, ahí nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar también el 7 de octubre y que, por supuesto, toda nuestra mano tendida para seguir en este camino. Yo solamente un par de cosas que me han llamado la atención y cerramos, si os parece. Y os cuento cosas de mañana. Por un lado, veía un poco, ¿no?, ese paralelismo también de cosas de la vida de Justa Freire y de la propia Rosa Luxemburgo, en parte cuando hablabais de la traición de sus propios compañeros, ¿no? Yo precisamente he comentado que fueron los soldados de las milicias comandadas por el gobierno socialdemócrata quienes asesinan a Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo era militante y fue fundadora del Partido Comunista, no era del Partido Socialdemócrata, pero digamos que la traición viene de ahí, de ese espacio, llamemos, de la izquierda o progresista, ¿no? Y también me ha llamado mucho la atención, es algo simbólico, pero para mí también es importante. A mí me gusta mucho hablar también de todas las cosas simbólicas por lo que tiene que ver con esa guerra cultural, esa batalla de las ideas que siempre, de la que siempre hablamos. Esa canción del ruiseñor, y entonces me he acordado de esta imagen de Rosa
que habla también desde la cárcel y que ella, bueno, lo podéis leer en este escrito, el camarada petirrojo, porque decía que venía un petirrojo a su ventana y le cantaba. También, yo creo que la figura de Justa Freire enlaza también muy bien con cosas y con historias que escuchamos ayer. Cómo fue la cárcel un espacio para presas políticas que realmente fue la escuela y fue la universidad. Mujeres que venían de clases populares, que no habían podido estudiar y que fue precisamente gracias a personas, a mujeres como Justa Freire, donde pudieron incluso alfabetizarse, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y también hay otra educación a la inversa, cómo precisamente la cárcel también fue un lugar de educación política y de politización para mujeres que no venían politizadas. Y cómo las mujeres, en esa construcción de lo colectivo y en esa construcción de la comunidad, de experiencias dolorosas y de experiencias injustas, hacen algo tremendamente transformador. Y precisamente ayer Dulce nos decía, la cárcel, a pesar de todo, forma parte de mí, formó parte de mí y de lo que yo soy ahora y de lo que... y de la mujer que soy ahora. Entonces, bueno, con eso, de nuevo, muchísimas gracias a las compañeras y a los compañeros de la Fundación Ángel Llorca. Gracias también por esto, gracias por la creatividad, porque el arte también es un arma potentísima, un arma política y de transformación potentísima. Y por mi parte, deciros que mañana ya tenemos una jornada doble, que por la mañana tenemos la editatona, que creo que todavía quedaban dos plazas. Os animo fuerte a uniros, porque Patricia Orrillo de Wikisfera nos va a enseñar a subir contenidos a la Wikipedia, a subir biografías de mujeres para visibilizar a las mujeres, a la historia de las mujeres, que falta hace. Por la tarde, además, vamos a contar con Ana María Batalla, que es una crack, es una experta, ha subido un montón de entradas de mujeres. ¿Cuántas? 112, ojo, a la Wikipedia. Entonces, gracias también por esa labor tan invisible de visibilización de las mujeres. Y en ese sentido, la segunda mesa que tenemos mañana por la tarde, a mí me hace particularmente mucha ilusión, lo digo de manera muy honesta y además tengo muchas ganas para aprender, Historia Pública y Memorias Contrahegemónicas en la España Democrática. Cuando hablamos de visibilizar a mujeres, que no se nos olvide que hay una historia, hay historias y memorias todavía más invisibilizadas. Vamos a contar con Trifonia Melibea Obono, que es una escritora activista LGTBI, politóloga de Guinea. Además, hace poco la detuvieron por la represión que está sufriendo en Guinea por ser activista LGTBI, y yo creo que esa memoria decolonial es importante también reivindicarla. Con Raquel Osborne, que es profesora titular de la UNED y también autora del libro Mujeres bajo sospecha, Memoria y sexualidad, y, cómo no, Dolores Fernández, que está aquí hoy, además, esta tarde, presidenta de la Asociación Romi, coautora del libro Mujeres gitanas represaliadas en la provincia de Granada. Creo que también hay una deuda histórica con las mujeres gitanas, y creo que mañana tenemos la oportunidad de escuchar a Dolores. Así que nada, muchísimas gracias a todas y mañana, pues nada, empezamos puntuales, que si no me pongo muy nerviosa. Gracias.